Señoras, señores, bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo Com, hoy en sesión de tarde, después de comer, en Gol Valdeluz. Y tengo el gusto de estar con uno de mis ídolos, y seguramente con uno de los de ustedes. Sin duda, uno de los mejores atletas que ha habido en el mundo, y que sigue habiendo, porque sigue corriendo y sigue haciéndolo. Pero no tanto como jugador de golf, vamos a dejarlo ahí. José Luis González Sánchez, ¿qué tal estás? ¿Ha visto apellidos rusos? Apellidos rusos, de toda la vida. El hombre que mejor ha corrido la milla con diferencia en los últimos 30 o 40 años. Español. Extremeño de pro a pesar de haber nacido en Toledo. En Castilla, ese señor. Sí. Y un tipo encantador que quizá ustedes no le conocen por eso. Porque no sé por qué, lo que hablábamos, tienes la prensa de ser un tío político. Yo he comido a algún periodista alguna vez. Yo me lo he pasado de maravilla jugando contigo. Ya, bueno. Hemos comido con mi mujer y mi hija, como siempre, que ya la audiencia sabe que siempre están presentes. Lo hemos pasado muy bien. Y es esa puñetera leyenda negra que tenemos los españoles ya, a veces, ¿no? Pues probablemente a mí me haya faltado alguna ciencias políticas o algún tema de esto. O sea, no, es que no se puede ser bueno, macho. En este país, no se puede ser bueno. Primero tienes que ser bueno, segundo tienes que ser dócil, que va por añadidura. Claro. Y segundo tienes que hacerte perdonar. Y probablemente a lo mejor coincide todo eso. Y yo que soy extremadamente sincero, creo que brutalmente sincero, pues se convierte al final en un error por echarme yo la culpa de algo. Porque tampoco a mí esto me ha creado un síndrome de falta de sueño o algo por el estilo. O sea, lo lleva con bastante estoicismo y he tenido prensa a favor y prensa en contra. Y bueno, y lo llevamos bien. Ya tenemos una edad que tampoco estamos para dilucidar estos temas, ¿no? Tiene mis años, un dicho castellano no la sopla. Mis años deportivos, donde ha habido mucho seguimiento, porque en mi época lo seguía mucho, tanto televisión como los periódicos deportivos. Y bueno, de un deporte que en aquella época creo que estaba más, tenía más altavoz, más onda que lo es actualmente, pero en fin, también pillé una época maravillosa, el siglo de oro, con Coe, Obed, Kran, Agüita y todos estos que me ganaron casi siempre, aunque alguna vez les mojé la oreja. No hemos hablado de Agüita, que también era, o sea, un Agüita crack. Era el chico este del Magret, los africanos son muy buenos, luego vino Megarru, pero eran atletas muy buenos, era la aristocracia, tanto Coe como Kran era aristocracia en Inglaterra. Y ahora ha venido la negritud, sin insultar, porque son negros, no podemos decir que son marrones o tal. Y ya los Kicho Cher, Kicho, Jinghoe,
Kiskoe y todos estos, pues son atletas muy buenos, pero ya no tienen la personalidad que tenía Sebastián Coe o Steve Obed o Steve Kran y Said Agüita. Y nosotros éramos meramente outsiders. Yo me considero, junto con Steve Scott, un tío de Arizona, de Phoenix, de Arizona, el mejor outsider que había. O sea, que quiero decir que lo ganaba de vez en cuando, pero ellos eran mejores. Primero Coe y Obed y después Kran y Agüita, ¿no? Hombre, corrían bien, corrían mucho, pero tú también, y te dabas mucha caña. Sí, yo quedaba cerca de ellos y alguna vez gané a Kran como 6 veces, a Coe 2 y a Obed le gané unas 4 o así. Y a Agüita solo conseguí ganar una vez. Este era peligroso. Fundamentalmente porque Coe y Agüita no le gustaba enfrentarse entre sí. Vamos, Coe y Agüita y Coe con Kran o Agüita con Kran o Agüita con Obed o Coe con Obed. Y en cambio Obed y Kran sí eran capaces de enfrentarse con cualquiera. Pero esto, ¿ves? Que es la parte de atrás, que por ejemplo un golfista sabe entre ellos quién es quién, como el tío que mejor patea, el tío que va mejor de approach, el tío que mejor domina el circuito europeo. En atletismo lo saben, pero difícilmente llega a voz popular y a la prensa, ¿no? Como por ejemplo lo que te decía de Coe. Coe a nosotros le costaba saludar, era un tío que era bastante clasista. Pero ahora es el no voy a hacer la palabrota, es el rey, el que manda en la Federación Internacional. Él empezó con Cameron en los Tories, era de derecha, claro. Y empezó a instalar y fue realmente el jefe de los Juegos de Londres. Además lo hizo muy bien, las cosas como son. Pero también es verdad, tengo que contarte, que donde te digo una cosa, te digo la otra, como dice la canción. Le costaba saludar, no te creas que era en los aeropuertos, muy tori, los hoteles. Y muy inglés. Sí, y además ellos normalmente iban a hoteles diferentes. Cosa que una vez yo me planteé y cambié todo el equipo en Rieti, en Italia, cambié todo mi equipo a ir al equipo al hotel de Gwen Moses y de Sebastián Coe. Normalmente no era así, el 80% de las veces estamos en el mismo hotel, pero muchas veces Coe era una persona, como tú recomiendas en el mundo, que le llevan a otro hotel. Ellos no querían mi relación con los demás, pero yo entiendo esa parafernalia, o sea, es decir, cuanto menos veas a tus rivales, menos confianza les dé, mejor, es así. Es decir, hubo un momento que eso, yo lo intenté trasplantar aquí, pero no pude hacerlo, porque me encontraba gente en Vallehermoso. ¿Cómo yo a este tío le voy a dejar de hablar? Si le conozco desde pequeñito, y ya le hablaba. Pero ya no hablaba el tiempo, Mariano, que hablaba antes, porque le daba mucha confianza. Porque es verdad que había atletas que cuando te veían delante, aunque tú ibas muy jodido y ellos no lo sabían, en la última recta, no te pasaban por respeto. Y eso es lo que imponía probablemente Sebastián Coe. A mí me daba igual, porque yo tenía mucha mala leche y los tenía metidos en la cabeza, esos 4. No tenía nadie más, porque además los he ganado más que ellos a mí. Y entonces los tenía siempre y iba a ganarlos. Evidentemente me han ganado más veces ellos a mí que yo a ellos, pero tenían un hueso duro de roer. Fuiste 6 años entre los 5 primeros del mundo. Y 13 años entre los 10 primeros del mundo. Entre los 10 primeros. Que se dice pronto. Sí, sí. Eso en golf significa hacer un Sergio García, ¿eh? Sí, sí. Es decir, que ha estado muchos años entre los primeros del mundo, pero estar 13 años entre los 10 primeros del mundo es tener una consistencia tremenda. De todas formas, no me dejes que yo hable de mí, pero como estoy acostumbrado, como me han dado, hemos venido a hablar de ti. Sí, como me han dado tantas leches, pues tengo que ser yo el principal tipo que hable de lo que yo he hecho, porque normalmente han ido siempre recortándomelo. Pero estas cosas entran en la trastienda, los intestinos del atletismo. Lo sabe muy poca gente. Incluso gente que hace atletismo, como los chavales que hacen medio fondo ahora, realmente no saben lo que es una milla y lo que significa en aquella época. No, no. Ya que te contaba que lo pagaba la IBC, nos ponía a correr a las 12 de la noche para que en Florida se lo sacaran a las 6 de la mañana, porque había siempre 3 o 4 yankees. Y entonces, claro, entonces había un nivel. Esto, con decirte, a mí me dijeron, súbete al 5B. Digo, no, si las reinas del atletismo son el 1500 y el 100. Para que los que cobrábamos más, para que me voy a subir al 5.000, que hay que dar 12 vueltas y medio, si aquí somos los reyes. No, luego vamos a seguir hablando, que ya nos está marcando tiempo. Ah, vale. Pero oye, por cierto, ¿qué tal has jugado? ¿Te ha gustado el campo? Bueno, lo que tal jugado lo dices tú. A mí el campo, yo ya había jugado aquí, bajé un... Pero si te has hecho 5 o 6 pares, no te puedo he hecho 6 pares, tenía que... y 4 o 5 bogeys, pero yo me cuesta calentar. Entonces ya he visto que los drivers, los 2 o 3 primeros, luego ya cuando caliento empieza a funcionar, a girar mejor y tal. Yo no soy lo elegante que era corriendo, lo soy golfísticamente. Cuando vean mi swing lo verán todos. Pero me agarro al campo, que es la esencia, la parte importante, la naturaleza que saca un deportista de élite. Nos agarramos al campo y entonces, bueno, pues yo ahora no juego porque antes jugaba 5 o 6 veces al mes y yo ya en Lyons, pues muchos días hacía 85, 86, 87, algún día me iba a 90, a 92 y otro día hacía 84, 83. Pero me muevo ahí entre handicap 12 y 13. Y ese es el tampoco juego torneos, con lo cual no sé si... Es un pad muy bueno, que no hemos estado hablando. Sí, el pad sí, bueno. porque necesita técnica y es cabeza. Y entonces yo me planto del pad a 6, 8 metros o 4 y voy a meterla. Y pateo bien.
y eso, pero porque es mentalidad. Luego, en el momento que requiere cierta técnica, pues esto, pues ya he visto que el drive, cuando caliento, le pego bien y le pego largo. Pero bueno, es un jugador normalito. No, juegas bien, juegas bien. Y además se está jugando muy bien. Has comido bien también, ¿no? He comido excelente. He comido mejor que he jugado. Sí, 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 eso es verdad. Oye, yo tengo que recordar el sexto campeonato europeo universitario de golf en Antequera Golf, que te llevo dando el coñazo con ello. 23 a 26 de junio. Va a ser un campeonato extraordinario. Coincide ahí un día con el Valderrama Master, pero están ustedes a nada, a 120 kilómetros del Valderrama Master. ¿Es de la ¿Eso es septiembre o octubre? ¿Valderrama junio, Master? Junio. Ah, lo han cambiado. Porque han cambiado a junio. El Master de Valderrama era en octubre o por ahí. Lo han puesto año en junio. Ahí. Sí, lo había oído, tenía noticias. Es un campo, tanta agua. Es un campo que quiero jugar. No sé si me van a dejar, pero es un campo que deseo jugar. Sí. Me va a llevar un centenar de golpes, pero bueno, es lo que hay. No, pero es un campo que hay que jugar. Es un campo que sí, hay que jugar. Antequera Golf. Yo veraneo cerca. Bueno, Antequera Golf y Valderrama, que has comentado antes. Me pilla cerca de. Yo veraneo allí entre San Pedro de Alcántara y Estepona. Me pilla cerca, pero claro, no, en verano me imagino que en agosto, cuando voy yo, será imposible, ¿no? No, todo lo contrario. Es temporada baja. Es el momento. Sí. No, yo tengo que mencionar Antequera Golf. Ya han visto un programa de Antequera con. José Luis, que te lo comentaba. Ah, dices, habla de Antequera, yo te hablaba de Valderrama, sí. Y también con Juan Calatayud, que ha sido muy divertido. Va a salir un segundo, porque lo hemos hecho en dos partes. Y el Hotel Antequera, que sí, yo te sí, digo que sí, lo sé, porque van atletas allí a eso entrenarse es. Y a concentrarse, porque hay una pista cubierta magnífica. Y entonces, cada vez que están allí, alguno me manda un WhatsApp y vente para acá que hay campo de gol. No me hablan de pista atletismo. Ya me hablan cambio de gol. Se nota, han dicho. El Hotel Convento de la Magdalena. Con... Tiene unos restaurantes espectaculares, pero el Convento de la Magdalena es realmente extraordinario. Y el sitio mejor de Antequera, que está valorado como el segundo mejor restaurante de Antequera, es el del campo de golf. No te puedes imaginar lo bien que se come. No, entonces fenomenal, está todo completo, ¿no? Sí, hay tres maravillosos restaurantes que pueden disfrutar, un maravilloso campo y dos hoteles de 4 y 5 estrellas que son estupendos. Merece la pena que vayan a Antequera Golf y además lo van a ver mucho en estos programas. Con lo cual estoy seguro que les voy a convencer. Volvemos. Y a este señor para que venga también. Que me está costando, ¿eh? Me está costando, pero lo voy a conseguir. Es que estoy muy viajado ya. Y como no me pongas una king size de tamaño real como en América, no. Volvemos ahora mismo. Y me ven los consejos y me los escuchan, por favor. Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión,
la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Te debo comentar dos campos de golf, José Luis, que a mí me gustan mucho. Yo soy socio de uno y el otro le tengo mucho cariño. Hay uno en Burgos, extraordinario, planito, muy bonito, sede del 30º y 31º campeonato de la PGA de profesionales, con un soletón espectacular, ¿no? con un cordero espectacular. Soletón como un green, vamos. Pero de verdad, además es que es de el dueño del campo y el dueño de la ganadería es la misma persona y tiene realmente una exquisitez. No la había ido nunca. Y es Río Cerezo. Río Cerezo es un campo magnífico, maravilloso, muy bien cuidado. Y que merece la pena visitar. Vamos a ir un día si te apetece. Cuando quieras. Vamos y venimos en el día. Sí, cuando quieras. Y luego hay un campo aquí al lado, que nosotros somos socios y que tiene también muy buena cocina y muy buena restauración, que es La Bestia. 18 hoyos, 18 experiencias, 18 retos. Cabanillas Golf. ¿Qué tal lo has llevado tú en Cabanillas cuando has jugado? Jugué el antiguo y me gustó mucho, y ahora cuando había 9 y ahora hay 18 me parece un campazo, sinceramente. Es complicado. Yo me gustan los dos campos. Pueden tener el recorrido que sea más fácil o menos fácil, o difícil o menos difícil. Pero sobre todo que tenga naturaleza. Y Cabanillas tiene una naturaleza muy tiene bonita. La naturaleza, tiene pues a mí naturaleza. Los campos esos que hablan de lean, sin árboles y tal, pues me gustan, pero no me dicen tanto. Hablas de Valdeluz también. A mí me gusta que sea naturaleza, me gusta mucho Ávila. Hombre, el Ayon no tiene 3.000 árboles, pero tal. Pero me gustan los campos que tengan naturaleza. Y los 9 hoyos que ahora hay nuevos de, no sé si son nuevos, de Cabanillas, me encanta. Me parece un campo difícil. Sí, es muy complicado. Es 18 hoyos, 18 retos, 18... Y muy diferentes entre los primeros 9... Y 14 bolas como no andas con cuidado, ¿eh? Muy diferente sí. Los primeros 9 a los segundos 9. No son tan paralelos como puede ser este o... Hombre, el hoyo es también diferente. Los primeros 9 tienen que ver con los 9. Pero vamos, todos los campos en general son bonitos, ¿no? O sea, todos tienen su toque, ¿no? Sí, claro que sí. Claro. Oye, ¿qué te llevó a ti al golf? Pues mira, yo lo dejé... Y entonces tenía, como tengo una empresa de eventos deportivos, que me fue muy bien hasta antes de la crisis y ahora ya no me va tan bien, no es que me vaya mal, pero no me va tan bien, y todos mis amigos que son entrenadores nacionales, profesores de INEP, viven en la zona de Majadahonda. Y entonces organizaba yo una milla que la hice 14 años, que ahora desgraciadamente no se hace, no entiendo por qué, porque es un error del ayuntamiento, completo. Jugaban en las matas, y entonces quedaba con ellos... Y empecé a jugar en las matas. Que tengo que contaros a la gente que está oyendo que íbamos sin coche. Claro, las matas es tremendo. Y claro, yo había terminado mi carrera, mi vida deportiva. Y tenía unos problemas de tendinitis que no los había tenido nunca ni poniéndome los clavos de atletismo. Y en un momento determinado le dije a mis amigos, oye, perdonadme, pero como sigamos en estas cuestas voy a tener problemas. Porque claro, de todo el machaque que yo me había metido en mi carrera deportiva, cuando subía las cuestas o bajaba y tal, seguía teniendo problemas. Y tuvimos que empezar, ya, allí jugaba todo el mundo con coche. Sí, pero sí. Yo que era muy bruto, no me gusta, a mí no me gusta el coche, yo prefiero andar. Es más, hay veces que corro por la mañana una hora, a las 9 de la mañana, y estoy jugando a las 3 de la tarde, 18 hoyos, y no abro ni la boca. Pero claro, yo allí en las cuestas y tal, empecé a tener problemas con los tendones. Y dije, oye, que yo aquí me apunto al coche, que este campo... Ese hoyo 2, ese hoyo 18, ¿verdad? Al final, el 10 que sale... Y yo allí empecé a jugar, y claro, pues no tenía que tenerla, y empecé con José Félix, alguno me acuerdo ahora más, a empezar a dar unas clasitas. Yo he dado media docena de clases, lo cual es una barbaridad. Y luego, como veraneaba en Málaga, pues en el Paraíso, verás, en este que tienen los suecos, que está al lado de San Pedro de Alcántara. Los Naranjos. No, el otro, es que no me acuerdo, Altamira, empieza por A. Es que no me acuerdo. ¿Atalaya? Está pegado a San Pedro de Alcántara, pegado a la costa. No me acuerdo. Es de sueco. Bueno, ahí yo he ido. Es curioso esto, le va a gustar a la gente lo que cuento. Pues yo he entrenado en La Toja, he entrenado en Torrequebrada, no sé si es el campo de Jiménez. He entrenado en este, en el que te digo de Málaga, no me acuerdo ahora. Pegado a Paraíso, pero ya pegado a San Pedro. Justo San Pedro nace y nace el club. Está regentado por suecos. Y claro, a mí me dejaban entrenar ahí a las 8 de la mañana. Y claro, yo tenía un odio a los golfistas, Mariano, tremendo. Estos cabrones, que yo no pueda venir aquí a utilizar la hierba y esto está, estos ricos, esto está. Y claro, en La Toja, venta, por ejemplo, Maspaloma, gol. Y tal. Luego he vuelto a muchos campos de estos y he dicho, y en algunos de Maspaloma, gol me conocieron. Pero tú no eres el que te quejabas de estos y tal. Y he vuelto a jugar. Es decir, joder, si yo me hubiera grabado de esto, claro, íbamos a las 8 de la mañana con razón. Te dejaban jugar en Torrequebrada ahí en Torremolinos. Sí. Y este, a ver si ya durante el tiempo... No, los arqueros, no, es que está pegado a la costa en San Pedro. Bueno, es igual. Ahí hay un gimnasio pequeño con un hotel, en ese campo, pegado a San Pedro y al hotel Las Dunas.
iba mucho Patrick Sobe, los saltadores de altura, y nosotros íbamos en Semana Santa. Claro, el problema que teníamos es que para entrenar teníamos la pista de Benalmádena, sí. Pero para correr, Pinares allí, pues algo en Mijas, que puedes encontrar un hueco o no. Muy justito. Y íbamos a Torre Quebrada, al campo de Torremolinos a entrenar, pero decían, os dejamos pero venir a las 8 de la mañana. Claro, bastante hacían con dejarnos, ¿no? Sí, sí. Es decir, eso era un campo de gol, no era esto. Entiendo que en Antequera igual, pues los chavales, alguno por la mañana rodará, pero no te puedes meter porque te meten un bolazo. Y esa, se ha dado esa, ese tema mío en el gol, de joder, luego terminas jugando. Protestando al principio y ahora bueno, te encanta. Yo cuando fui a Maspalomas y me puse allá a jugar, no me lo creía, porque yo tenía en Maspalomas todo la, lo que es la triada necesaria, no es la palabra correcta, las tres cosas necesarias para entrenar: playa. La playa del Inglés, que tenía 5 kilómetros y pico, y ahí trabajaba. Yo tuve, claro, ahora vienen los periodistas nuevos de nuevo cuño, a mirándose cómo entrenan los noruegos. Yo trabajaba, todo el trabajo era aeróbico, entonces no utilizaba clavo. O sea, yo no utilizaba, el clavo de la competición no lo utilizaba. Hacía todo el entrenamiento, como hicieron los ingleses, en Durán, con dureza. En esto, trabajaba mucho la duna, trabajaba mucho la playa. Entonces, a lo mejor a última hora me decía mi entrenador, la última serie hazla en clavos, pero no tocaba. Evitábamos lesiones, trabajabas en dureza y tal, con lo cual cuando ibas a competir aquello era tal. Y tenía la playa del Inglés, que eran 5 y pico, desde el Faro hasta casi San Agustín, las dunas, yo trabajaba ahí en dunas de 70, 80, 90 metros y 40, y de la gente como descalzo, con un pantalón, para arriba y para abajo, bajando, recuperabas 45 segundos, otra duna, y te metías a lo mejor 15 o 20 dunas de 60, 50, 80 metros. Y luego tenía el campo de gol, y en el campo de gol tenía para rodar, pero tenía en el hoyo 1 ya 1000 metros medido, era hierba de Bermuda. Y todavía tengo en esencia, Mariano, el olor de la hierba. Huele. El olor del Bermuda la tengo. Entonces a mí me dicen, ¿usted en qué le hubiera gustado competir? Digo, yo en hierba, que era lo que hacen los australianos. Pues el entrenamiento mío está basado en los australianos neozelandés, un poco finlandés e ingleses. Con el método fundamentalmente de Crane y Ovett, anterior a estos. Porque estos tienen a bien, no como nosotros, en que se reeducan con sus antepasados. Eso aquí no. Aquí en un momento cortan el cordón umbilical y los que hemos ido antes se olvidan de ti. Te dejan flotantes en alta mar y si te he visto no me acuerdo. Es un gran error. Tiene una palabra que empieza por R, pero yo no me acuerdo ahora, que es... Sí, sí, es no sé. La tradición, algo parecido, ¿no? Eso es así. Vamos a seguir hablando. Nos están marcando. Yo te voy a decir dos cosas. Century 21. Si necesitas una propiedad en cualquier parte de España... Bueno, en cualquier parte del mundo. Century 21 y en especial Century 21 Antilla, con dos sucursales y dos sedes en Madrid, que trabaja también Barcelona, Madrid, Málaga, va a empezar a trabajar en Antequera. Yo hablo de Antequera, ¿no? Es que me cae muy bien la gente de Antequera, me llevo muy bien con ellos, me llevo muy bien con todos los consejos que damos, pero es que a Antequera le tengo un cariño especial, la verdad creo que se nota. Como también lo tengo a alguien que... Voy a hablar de fútbol. Fútbol. Bueno, para variar. Pues déjalo, que ya habla todo el mundo de fútbol. ¿Ustedes quieren que sus hijos vayan a un campamento de verano? ¿Que les va muy bien el campamento del 1 de julio al 15 de julio, del 16 al 26? ¿Quieren que realmente aprendan con profesionales de élite, con entrenadores nacionales y con... Es jugadores del Real Madrid, nada, dos tipos poco conocidos. Isidoro San José y el Tronco Madaleno, nada más y nada menos, Isidoro, dos cracks. Isidoro juega muy bien, ¿eh? Sigue jugando bien, es un tipo encantador y Enrique Madaleno, pues... Lo conozco también personalmente, buen tipo. Es un encanto de tío, sí. Es un encanto de tío, además un jugador que no llegó a tanto como pudo haber llegado Isidoro por una cosa, porque estaba Carlos Santillana. Tenía que estar pegándose con él. Santillana era buenísimo, joder. Claro, y campamentodefutbol.com. Les merece mucho la pena ver esa página web porque ahí van a encontrar todo lo que necesitan. Apúntense, lleven a sus hijos entre 6 y 17 años. Les va a merecer, y a sus hijas, yo voy a mandar a mi hija. Volvemos ahora mismo. Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es.
concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Te lo estaba comentando que nos tenemos que ir un día a comer al Dublin House. Llevamos 72 programas en el Dublin House. Es el origen de todo es gracias a la gente del Dublin House, que son Encanto, Herminia y Arel, que son unas bellísimas personas, ya te las presentaré, que tienen un maravilloso restaurante y un maravilloso local, justo en la Plaza Mayor de Guadalajara, a 10 metros del ayuntamiento, y ahí hacemos Tomando el Aperitivo con desde hace 72 ediciones, que ya se dice pronto, vamos para 2 años con ello. Y bueno, si quieres jugar un torneo simpático, divertido, muy bien organizado, aquí en Valdeluz y en algunos otros campos, pero se han jugado casi todos aquí, Green City Golf, un organizador de torneos distintas, una manera distinta de ver la organización de torneos y que merece la pena que ustedes vengan aquí o a cualquier otro campo con Green City y tú y yo vamos a jugar un día. Perfecto. Pero no lo grabo y así jugamos el torneo, ¿te parece? Bueno. Oye, la verdad es que esto se va a quedar corto y nos quedan 2 partes, porque tú tienes mucho que contar, ¿no? Sí, pero bueno, pero sabes tú que aquí correr sin balón en este país no es muy interesante, o no les ha parecido muy interesante. Entonces, te quiero decir que el 95% del fútbol, más luego pues algo de Alonso, mucho de Nadal y algo de Gasol y cierra un poquito de Tour en verano. Pero hay cosas que solo has hecho tú y fuiste el primero, te fuiste a Suiza a entrenar. Como bien me contabas, el único que tenía fisioterapeuta eras tú. Manager el primero también, que empezó a cobrar en las también carreras, sí. medio millón era, luego... Bueno, no lo cuentes, porque si no, entonces... Bueno, el que fue... Va a llegar esta gente de... y te persigue. De pesetas. De pesetas, digo. Sí. No, bueno, cuenta todo eso. Empezamos a... No, vamos a ver, hubo una época y yo me di cuenta que realmente yo me lesionaba mucho, tenía muchos problemas, aquí el método stretching. Yo creo que básicamente para el atletismo como en golf lo más importante es la flexibilidad. Y yo si llevara a mí mismo a un golfista por relacionarlo con el golf, lo primero que le trabajaría es la flexibilidad. Creo que es fundamental. Pero bien, dice, ¿qué significa bien? Hombre, 2 o 3 días a la semana, 3 cuartos de hora, 1 hora. ¿Tus lesiones eran de...? ¿Eh? ¿Dónde eran tus lesiones? En mis lesiones yo tengo problemas de rotulianos, como sí, Rafa Nadal. Hablamos. Bastante estoy operado de uno. Y tengo, ahora me voy a pinchar con una homeopatía. Tengo una L5S1, un pinzamiento, que perdí los Juegos de Seúl 20 días antes. Estaba tercero del mundo y iba para Fukuoka para una contracción de 20 días. Y gané la última carrera en Salamanca y no pude ir. Y estaba tercero del mundo. Creo que el peor puesto que hubiera hecho era quinto, pero bueno, es mucho decir, ¿no? Es decir, había sido subcampeón del mundo el año anterior. Y luego era enfermizo, era mucho problema de garganta, muchos virus, cogía continuamente virus en esto, era muy delgado, muy fibroso, porque claro, un día le dije a mi entrenador, muy fibroso, pero tu atleta momento, es fuerte, dice, vamos a ver, un cable de acero es fuerte, pero es fino,
O sea, la gente entiende dureza aquí como un tipo Robocop y tal. Era un tío con calidad, pero era fibroso y tal, entonces me lo sonaba mucho. Entonces dije, yo tengo que tener un fisioterapeuta privado. Cogí un tío de aquí de Guadalajara, Jesús Peinado, que es un chico excelente, bueno, ahora ya de tu edad, más o menos de mi edad, y le empecé a pagar, le pagaba 100.000 pesetas en el año 85. Creo que había pocos deportistas que pagaran ese dinero. Iba 2 días a casa y ahí me tenía tal. Luego ya empecé con Inés, con gente de la federación. Y luego en un momento determinado yo lo que me hice es salir del paraguas protector de la española. Me creé un... ¿Cómo se llama? En el aeropuerto, en Barajas, para yo sacar viaje, para sacar yo billetes y tal, y ya salté a la federación y lo que pretendía es que los organizadores me llamaran a mí, no pasaran por la federación. Yo necesitaba el acuerdo, el plebiscito de la federación, me daba el ok, pero yo ya dije, tengo que buscar, y encontré a Miguel Mostaza, que venía de Wisconsin, son cabezas de queso, de Madison. Le dije, tú sabes inglés, eres fisioterapeuta también, vas a venir conmigo, pero no digas que eres fisio, porque no existían los fisios. Y me encontré que yo me monté esa equipación. Yo entonces no ganaba mucho dinero, es más, yo trabajé de delineante hasta los 25 años. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo no podíamos entrar mañana y tarde, no podíamos vivir de esto. Si yo en atletismo gana dinero, pero no lo que la gente cree, gana dinero 5 o 7 años. Y Miguel viajaba conmigo, yo le ajusté el tanto por ciento que esto... Y él encantado de la vida. Y encima yo le dije, no se te ocurra decir ningún manager, a ningún organizador, que tú di que eres physical therapist. Y entonces tenía todo completo. Entonces, el único que llevaba a alguien parecido, que era un bancario de Siena, era Saida Huita. El bancario era un listo de los números. Entonces no se cobraba grandes cantidades, pero ya se empezaba. Y yo le dije, tranquilo, que al final esto se va a homologar y tú vas a ser manager oficial. Efectivamente, ahora... tiene más dinero que yo, lo cual yo me alegro, pero que el que le metió en este tema y esto, y además que él también es un tío válido, o sea, que te quiero decir que él también es bueno. Después vinieron ya detrás Abelantón, Cacho, y ahí fue mi error, porque los managers como los entrenadores están contigo hasta que ven que tú ya estás decrépito, cuando ya pasas, un atleta empieza a funcionar bien hasta los 32 y medio, 33, ya ahí pierdes velocidad, y ya empiezas a perder carreras, y yo ganaba mucho. Yo ha habido años que de 30 carreras ganaba 22. Pues yo era un tío versátil, ganaba 3.000, 5.000, crosses y tal. Y en un momento determinado, cuando ya ellos ven que tú no les facturas lo que esto, pues es ley de vida. Con gente joven, pues claro, llegó Fermín, campeón olímpico, claro, fue un salto. Funcionó con los maratonianos, que los maratonianos empezaron a ser en aquella época, en 87, 90, 92, con Abel Antonio y Martín Fil, los que más dinero ganaban, y ya que yo... esto, pero bueno, empezó conmigo y el que le descubrió fui yo, igual que el fisio. El primer atleta que tuvo un fisio privado fui yo, igual que el primer atleta que empezó a cobrar 1.000 euros, 3.000, 6.000, 9.000, fui yo. Yo llegué a cobrar en un enfrentamiento con Kran en el Crystal Palace. Por cierto, tengo una atleta, si me dejas contarle, tenemos tiempo. Claro. Ahí fui un día a probar los clavos, y si una vez a probar los clavos, es un paréntesis. Me encuentro un cuarto de milla, media milla, con los postes de Seve Ballesteros. ¿Ah, sí? Y yo dije, este tío es Dios. Y yo había ganado una carrera anterior en el Crystal Palace con 34.000 espectadores. Y di la vuelta y me aplaudieron. Hice otra carrera, quedé tercero, ganó Obed. Y no sé, ahora porque te contaba los Besteros, ya me he ido con lo que estaba contando. Un paréntesis. Sí, bueno, y aquella carrera en Inglaterra, un enfrentamiento con un Kran en el Crystal Palace, y llegué a cobrar unos, lo que es ahora podrían ser 12.000. 12.600 euros, 13.000 euros. Ha sido lo que más yo he cobrado. Es decir, que fue un enfrentamiento con Kran, que él luego aludió que se había caído en la ducha. Kran a mí me tenía, si no miedo, cierto respeto. Yo le había ganado en la Copa Europa en Praga, que hice 49-86 la última vuelta, que era la mejor vuelta del mundo hasta durante 3 años. Pero que, bueno, aquí... Nadie lo dice, lo acabas de decir tú. Bueno, yo tuve el récord del mundo de pista cubierta 3 años y nadie lo dice. Te dicen otras cosas, pero nadie dice esto. O nadie dice que el campeonato del mundo en mi época eran 4 años y había 206 países. Pero no, porque vamos a ver, hay deportes y deportes. Tú tienes las motos, el baloncesto y otros deportes que son deportes publicitarios y que se habla un montón de ellos. Y luego otros deportes más auténticos con un nivel tremendo. A mí me gana un tío de Somalia. Dices, pero ¿cómo? ¿En Somalia se corre? Sí. El Mo Farah este, el inglés que bate todos los récords y tal, es de Somalia, nacionalizado y tal. Pero dice, oiga, que es que aquí hay 206 países. ¿Cuántos países hay en el Tour? Y te dicen 10, 12... Dice, pues entonces haga usted la equipare usted. No, porque no hay, ellos no tienen un calibre, pero más que el calibre, no hay personas, o llámalo material humano, que no es la frase correcta, para averiguar
¿Qué diferencia hay de nivel entre un deporte y otro? Para mí ahora mismo el golf con el atletismo tiene un nivel increíble. Porque yo puedo dar una patada y traer 40 tíos de Kenia que van a estar, para que te hagas una idea, el primer tío del 1500 el año pasado español estaba en el 98. O sea, Otaí, que está haciendo un torneo de puta madre, está al 70. Sergio está al 26. Cabrera está al 30 y pico. Fíjate cómo me lo sé de memoria. Yo te puedo decir incluso los 10 primeros del ranking de golf, pero es que los sé de tenis y los sé de atletismo. Y yo le pregunto el otro día a una chica que corre 1500, Marta Pérez, ¿tú sabes cuál está el ranking este año? Le dije, vas a estar la 34. Dice, ¿cómo lo sabes? Digo, ¿cómo lo sé yo? Y tú no lo sabes. Entonces, entiendo que antes había una educación deportiva que ahora no la hay. Claro, sale un periodista, no te voy a decir quién, dice, ¿se hace la mejor información deportiva de siempre? Incierto. Eso es incorrecto. La mejor información deportiva se hacía antes, mucho más que ahora. Y es así, o sea, decir, no sé, chicas y chicos de ahora del atletismo español no saben qué posición está en el ranking mundial. Y lo enriquecido que está el gol, lo difícil que es triunfar en gol y lo difícil que es triunfar en atletismo. Es decir, ahora mismo un tío de 9,99 no está entre los 10 primeros del ranking mundial de 100. Y claro, dice, ¿cuánto cobra un tío de 9,99? Un tío de 9,99 a lo mejor le dan, con suerte, 1.500 euros o 2.000 euros. Claro, el tío que... por ejemplo, ¿cuánto ganaba Usain Bolt? Usain Bolt ganaba una mierda comparado a un jugador de golf. A lo que ha ganado Rory en el Player, que ha ganado 2.250.000 dólares, que son 2 millones de euros, ¿no? Sí. Usain Bolt ha debido ganar en sus mejores años entre 6 millones y 7 millones de euros, no ha ganado más. A mí me parece muy poco, sinceramente. ¿Ha hecho publicidad? No, es que Usain Bolt para mí es el mejor deportista en los últimos 15 o 20 años. Yo sé que alguno dirá, pues Tiger Woods, otro dirá Federer, cada uno dirá un arreglo tal. Pero yo sé que el atletismo es el deporte rey. A mí 6 millones de euros para Usain Bolt me parece poco dinero. Poco dinero. O sea, poco dinero, entiéndame, que me van a... No está viendo gente que cobra... Pero me parece poco dinero. ¿Por qué? Porque Alonso gana 34, Nadal, que es un monstruo, gana 36. No sé, podemos tocar otro deporte. El de baloncesto de NBA gana no sé cuánto. Cristiano gana 87. Si Cristiano gana 87, ¿cómo Usain Bolt? Que ha batido un récord del mundial. Ha sido doblemente campeón olímpico de 100 y 200 durante 8 años, ¿cómo gana 6 millones de euros? Cuénteme usted. Es decir, no tiene razón de ser. Y nosotros, los espectadores han bajado en Europa. En mi época se llenaba, porque estaba Coe con Obed, estaba Carl Luis. Carl Luis era un tío que te metía 8,90 en longitud y te hacía 9,83 o 9,85, 9,90. Y Carl Luis le ganaba dinero, pero Carl Luis, ya te digo, que no gana nunca más de 4 millones de dólares. Entiéndeme, yo soy de los que impondría tope salarial. O sea, que entiendo que el deporte está basado en una educación y yo a mí me dice, ¿tu hijo qué prefiere ser? ¿Ingeniero o estar entre los rankings primero? Digo, yo ingeniero. Y si es ingeniero y además está entre los 100 primeros del ranking del mundo, fenomenal, enhorabuena. Pero que sea ingeniero primero. No sé yo, Eso sí, yo te lo digo que sí. Yo te lo digo que sí, porque en atletismo, como no seas del 1500 o del 100, lo tienes... hombre, si eres un Michael Johnson del 400... fenomenal, porque aquí tampoco tenemos universidades americanas que funcionan tan bien y tal, pero el atletismo no hay gente que... Ahora, ganar dinero, ganan los maratonianos. Son los Kipchoge este que ha hecho en Monza el récord, que a mí no me gusta esos récords prefabricar, ese señor, ese atleta ha podido ganar perfectamente el año pasado, te lo digo yo claramente, 2 millones de euros. Y un maratoniano bueno de 2-4, 2-3... te levanta medio millón de euros sin problema. Es increíble, ¿eh? Que el maratón... Maratón es lo que pinta ahora. Y después el 1500, o sea, la milla y el 100. Pero ya baja, ya... Hombre, el mejor tío de 100 te puede estar en un meeting cobrando... Hombre, si tiene un historial detrás de campeón del mundo, campeón olímpico, sí te cobra 30.000 euros, ¿no? Había épocas que Pablo Arraclick de Gran Bretaña ganaba más que cualquier tío de 100. Y ya te digo, el que más ha ganado es Usain Bolt y no pasa de 10 millones de euros. Que es una cantidad, evidentemente, ya me hubiera gustado a mí, que no llegaba ni al 5%, pero que me parece escasa para ser un número uno y ser lo impresionante uno. Que ha sido de esto, porque esto, claro, todos estos deportes, atletismo, gimnasia deportiva, natación, fíjate Phelps, y porque nació en Jamaica, pero fue él porque en Estados Unidos y las casas comerciales se tiran a por él y lo que no consiguen en contratos de nadando o Usain Bolt de carreras, esto consiguen la publicidad. Los 6 millones y medio de Usain Bolt, el 70% eran en publicidad, no eran lo que le pagaba Puma o lo que le pagó Visa. Sí, el anuncio de Visa. A mí Usain Bolt me ha parecido un tipo que vivía en Marte y en un momento determinado lo vemos corriendo aquí y dice, este tío es un marciano.
claro, dice Marciano es Tiger Woods. Que claro, no hablan de Niclao, porque claro, algunos no vimos cómo jugaba Niclao, pero tampoco tendría que ser malo un tío que ha ganado 18 grandes. Porque no. Aquí todo el mundo va a Tiger Woods. Y claro, Tiger Woods, pues claro, dice, no es que le pasó eso, bien, pero es que eso entra dentro de un currículum deportivo o de un historial deportivo. Si usted no tiene cabeza y comete esto, que le podemos cometer todos, pero eso entra dentro del tema. O sea, no entra solo en la competición, sino cómo tú te cuidas fuera de la competición. Entonces, Niclao, si ha ganado 18 grandes, tenía que ser un tío muy bueno para ganar 18 grandes. No sé si estás de acuerdo conmigo. La gente aquí se va a Tiger. Bien, de acuerdo. Porque claro, todo eso Gary Player queda muy atrás y tal, pero oiga, o por ejemplo, el otro que a mí me encanta, Watson, que parece un jugador realmente extraordinario, ¿no? Bubba Watson. Sí. No, Bubba Watson, no, el otro Watson, Tom Watson. El que estuvo a punto de ganar el Champions League, que llamamos aquí el British, con 59 tacos. Que le ganó aquel alto calvo de Estados Unidos, sí. Ahora mismo no me acuerdo. Yo sí, le tengo en punta lengua, pero yo soy muy de memoria para esas cosas. Ahora venimos y lo recordamos. Yo tengo que recordar una cosa. Si ustedes quieren unas redes sociales, pero esas buenas, de las que les van a poner en el mundo de Internet, les van a comprar de todo y van a conseguir viralizar su producto, Mi Negocio Web. Lleva las redes sociales, las mías personales las lleva, las de Coaching Golf Radio y Televisión también. Las de Antequera Golf también, lleva las de Green City también, las de Río Cerezo también. Joder, qué cantidad de redes sociales de nuestros, de todos los campos de golf y anunciantes que tenemos aquí. Pero será por algo, ¿eh? Yo te he contado que tengo una empresa, ¿no te he contado? Sí, ¿no? Me has contado y no una vez, sino varias. ¿Ah, sí? Coaching Golf, qué poco original se llama la empresa, ¿no? Bueno, está bonito, está bonito. ¿Sabes a lo que nos dedicamos también? Aparte de hacer estas cosas que nos salen bastante bien y nos ven ustedes. Por cierto, suscríbanse, que ya me lo han dicho dos veces. Suscríbanse y toquen la campanita. Por favor, suscríbanse, que va en juego mi matrimonio y mi paternidad. Suscríbanse y toquen la campanita. Coaching jugando al golf. Directivos, para ti, que quieras conseguir un objetivo. Coaching jugando al golf. Pero si ustedes no quieren hacerlo jugando al golf, si lo quieren hacer tomando aquí, comiendo en Valdeluz, en Dublin House o en el despacho de su empresa o en el sofá de su casa, juego interior. Van a conseguir los objetivos. El único problema es que van a tener que trabajar conmigo, que soy un tío muy exigente como coach. Pero esta es otra historia que algún día les contaré. Volvemos ahora mismo y síganme los consejos, por favor. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co
www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. José Luis, tú que vas al sur de veraneo, vamos a jugar Bilby House, en Benalmádena. 18 hoyos de pitch and putt. Es el único campo de pitch and putt de 18 hoyos en toda Andalucía. Yo no lo he jugado todavía, quiero jugarlo. Y además, a mí me gusta mucho el pitch and putt. Ya sabes que disfruto mucho con el approach, ¿eh? Y tú eres muy bueno con el approach y con el putt. Sí. Así que bueno, yo creo que nos vamos a divertir. Más con el putt que con el approach, pero bueno. No, el putt eres exquisito, todo un profesional. Y yo tengo que recomendarles también algo que siempre les recuerdo. Soy Golfista. Soy Golfista es una revista colombiana con 40.000 lectores. Gracias a ustedes, es por lo que la leen. Y la pueden encontrar en soygolfista.com.co. O como dicen en Colombia, soygolfista.com.co. Ustedes entran ahí, se registran y les llega su correo y es una revista extraordinaria. Tiene unos columnistas espectaculares y luego yo. Que bueno, oye, tengo derecho a vivir y hago lo que puedo y escribo como mejor sé, y la verdad es que ustedes sé que disfrutan. Mi columna es poco original, desde España, ¿eh? Y yo sé que les gusta y se lo agradezco mucho, a pesar de que, bueno, escribo pues como lo que soy, un no periodista, ¿no? Un ingeniero. Oye, yo una de las cosas que te quería preguntar, te he avisado, que te iba a hacer una pregunta, pero no capciosa, es, fíjate, hablábamos de Severiano Ballesteros, hablábamos de Olazábal, hablábamos de, no hemos hablado de Bernard Langer. Hay un circuito profesional senior, Miguel Ángel Jiménez. Lo veo. ¿Por qué no hay un circuito profesional? Ya sé que no vais a correr igual, de corredores, pero tú sigues corriendo. Sí. Podrías correr un cross con grandes figuras, podrías correr una milla con grandes figuras. No, ahí yo sigo corriendo porque nosotros tenemos problemas al terminar. Yo, por ejemplo, mi aorta está ensanchada. Tengo arritmias, digamos, son congénitas. Sí, es verdad, me lo has dicho cuando estábamos jugando. Entonces, día sí, día no, a las 9 de la mañana me voy a correr alguna hora, a veces más de una hora, hago 13 kilómetros, 12 y medio, 12, 700, y luego me meto media hora de gimnasio, con balones medicinales y tal. La gente dice, ¿pero cómo con esa edad? Lo hago. Hago unos 55 kilómetros a la semana, 210, 215 al mes. Y yo sé que para mi tensión, para mi piel, para mi hígado, para todo, para mi corazón sobre todo, viene bien que yo entrene. Luego puedo tomar o no pastillas para regular todo este tema, pero sé que viene absolutamente bien para todo, y porque nosotros no podemos dejarlo.
O sea, que un atleta que ha hecho, lo hacía 150 kilómetros a la semana, es brutal. Y sobre todo, día sí y día no, como si fueran días impares, trabajamos trabajo fraccionado. El trabajo fraccionado es terrible. Suena muy rápido decir fraccionado. Sí. Pero significaba hacer un farle de 7 kilómetros y medio, y dices, ¿cuánto? 5.000, 4.500, 3.300, lo que te conté que hice aquel día en Bull, sí, en Suiza. 12.300, recuperando 45 segundos, a 36, 37 segundos el 300. Eso es matador, te mata, te quema. Entonces tú no puedes dejarlo y ponerte en vida sedentaria. No puedes darle a un mando y decir, ahora no hago nada. Porque puedes tener problemas de salud. Entonces sí hay, como tú me decías, te contesto, máster de veteranos y tal. Pero fíjate, normalmente la gente que lo hace no son todos los que han tenido gran nivel. Es que aquí hay memoria. Qué curioso. Y hay una memoria que tienes en el gol. Yo cuando iba hoy, joder, cuando jugaba 6 veces, yo hacía 85, no fácil, pero hacía esto. El drive no fallaba tanto al principio. ¿Por qué? Pues jugaba más. Pues aquí igual, dice. Es que yo corría a 3 minutos 10 el kilómetro, 3:15, fácil, suelto. No fácil, pero bien. Ahora a 4:50, 5, 4:40, 4:40 en verano. Si hago 40, 45 minutos. En la carrera que hago en Paga Corredor voy a 4:28, pero son 8 kilómetros. Pero claro, de irte a 5, yo la sombra que llevaba yo no la veía. Era más rápida que yo. Ahora la sombra mía es queda enquistada atrás. Antes, ¿no? Pero va mucho más lento. Entonces, no te da para esto. No quieres volver a esto. Haces alguna popular que te llaman un tema solidario, corres y tal, pero sí hay comisiones de máster para veteranos. Lo que pasa es un follón. A hasta 40 años, B hasta 45, C no sé qué, B1, C no sé qué, y hay pista cubierta y tal, y van, y hay récord, y hay campeonato del mundo, pero a mí no me ha dado por eso. Yo entiendo mi carrera deportiva como un lienzo, que creo que quedó bonito, no sé si firmado o no firmado, y yo no quiero emborronarle más. Termino, es más, yo le dije a la gente cuando, y yo, Coe y Obed, somos corredores que cuando dejamos de ganar, inmediatamente nuestra cabeza estaba a dejarlo. Yo a los 32 y medio, 33, me di cuenta de que cuando cambiaba yo no ganaba. Y yo ganaba muchas carreras. Y ganaba un 66% de las carreras, que se dice pronto, ¿eh? Y ganaba carreras de 10 kilómetros, carreras de 800, carreras de 10.000, de 5.000, de 3.000, porque tuve récord de 1.500, milla, 3 y 5.000. Es decir, el cambio era cuando llegaba campeón, el momento del España. Claro, y fui campeón de España de cross. Entonces yo, cuando en 32 y medio, 33, yo ya no ganaba. Mariano, yo ya no ganaba y yo dije, yo me voy. Y llegué a Barcelona muy pillado, con muchos problemas de lesiones, perdí Seúl, donde podía haber sido medalla, y yo dije, yo me voy. Y a los 35 años y un mes, que entré luego a operarme, me operó Guillén Herrador, me fui, y yo tenía claro que en el momento que dejara de ganar, yo dejaba de competir a alto nivel. Y luego, esto, y como tenía tantos problemas en los tendones, me vino bien, porque sufría tanto que para tener idea, yo iba poco a misa, pero ponerme de rodillas, por ponerte un ejemplo, sí, era imposible. Me acuerdo subir un día a la escalera de la Catedral de Colonia y me tuve que apoyar en el S de la derecha para poder esto, porque mis tendones están mucho peor que los de Rafa Nadal, están deshilachados. Entonces, cuando Guillén abrió y me operó, me dijo, pero chico, ¿cómo has estado con este tema? Entonces, la gente no sabe, pues yo tengo un oculus later, que es una alteración de la tuberosidad tibial. Entonces, te origina arrancamientos en el tendón. ¿Qué hacías? Pues dormía con las hierbas de mi amigo el brujo de esto, te dabas hielo, crioterapia, que se viene muy bien, en fin, cuando se calentaba tal, pero los primeros 10 minutos ya, cuando 33, 34 años, ibas cojo. La gente no sabe realmente la dureza de un entrenamiento de un atleta de élite. En cambio, te ponen el cacharro en la cámara en Valdebebas para ver a estos todos los días, porque dicen que es lo que vende. Porque claro, yo digo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Digo, lo primero es el huevo para mí. Después nace la gallina y dice, coño, ¿vas a averiguar todo esto? Sí, se habla de fútbol porque habláis de fútbol. Por eso se sigue. Si no habláis de fútbol y habláis de judo o karate, se seguiría más otro deporte. Lo que es lamentable es que estéis hablando con gente que tiene muy bien, que gana mucho dinero y tal. Yo no tengo ventaja. Yo sigo al Madrid, solo sigo al Madrid. Los demás partidos no me gustan ni los veo. Que estéis todos los días y que no dejéis un agujerito, una rendija, como dicen en mi pueblo, para que dediquéis algo a un deporte de estos que tienen no cada juego, porque solo viven para los juegos. Es que hay mundiales. Es que el mundial que yo fui segundo se hace cada 4 años y hay 211 países. Ahora, 214. Ahora se hace cada 2. Porque la Federación Internacional le interesa y gana 4 millones o 6 millones de euros. Y a COE le interesa hacer esto. Pero el mundial en mi época, yo fui subcampeón del mundo 4 años. Pero claro, eso. Pero bueno, ya no es un tema. Es decir, ponga usted un día una cámara en un entrenamiento. ¿Juegos Olímpicos cómo? ¿Eh? Los mundiales eran de gourmet. No, y los Juegos Olímpicos, nosotros decimos que los Juegos Olímpicos son para comensales y los mundiales para gourmet. Exacto. Pero esto quiere decir que tú puedes estar
bien en unos juegos o mal en un mundial es al revés. Puedes ser medalla en un mundial y no ser en unos juegos, o ser medalla en los juegos y no ser en un mundial. Depende cómo te pille tu forma el año. ¿Qué es lo que ocurre? Mucha gente ve a Koepka ahora y, o a Sergio. Y dice, no puede estar un jugador de gol todo el mundo, todo el tiempo, durante siempre estando arriba. Tiene que tener bajadas. O sea, ¿y a ti te gusta Koepka? A mí me parece un atleta, Koepka. Hombre, a mí me gustan los jugadores más naturales. O sea, Koepka es un atleta. A mí lo que me gusta de Koepka es que vino al Tour Europeo, se fraguó aquí y tragó aquí en campos donde ha aprendido. Y yo, como dice Nacho Gerbal, creo que se aprende mucho en el Tour Europeo. A mí me gusta, pero yo, que he vivido mucho en América, vamos, que está mucho en América, me gusta mucho el Tour Americano. Para eso son campos de plexiglás. La dureza de esos los campos aquí. Por eso cuando viene la Raider, los damos siempre estopa. Los damos siempre estopa. Claro, la pasta está allí, pero se ha curtido aquí. Y el hermano, ya ves que anda por aquí. A mí hay muchos jugadores que me gustan, pero que luego... Mira, Molinari, ha llegado aquí, no pateaba bien, pues llega con esto. Y claro, ¿quién por eso Tiger es excepcional. Y por eso Nicklaus son excepcionales. O Gary Player, que es un señor mayor, pero sudafricano. Es decir... Claro, el caballero negro. Claro, luego hay cosas tan excepcionales. Es decir... por ejemplo, Adam Scott, un swimmer, Erniel, Mr. Easy, Mr. Fácil. Sí, pero tiene tres grandes, en cambio. Para mí ha habido dos jugadores por encima de todos en los últimos 15, 20 años. Tiger Woods y Mickelson. Y después hay un trío. Después para mí hay un jugador que es el que va a arrasar, pero no porque ganara el otro día. Que lo que no puede hacer es meterse en una moto o jugar al fútbol y romperse la tibia, como dice McIlroy, con un contrato que tiene de Nike. Para mí, después de Tiger, el mejor jugador que hay es McIlroy. Y luego está Jordan Spieth, Justin Rose, el otro Justin Rose, y están esos cuatro que son, como dices tú, con Koepka o Schauder, donde a Sergio le pueden meter porque también es un tío que lo hace fácil y tal. Pero para mí, después de... Koepka va a ser el número uno del mundo en menos de dos años. Bueno, si ya ha sido. Jugando con los palos. Si ya ha sido número uno del mundo, se lo quitó Justin Rose y ahora Justin Rose se lo ha metido y tal. Pero Justin, ¿tú crees que, por ejemplo, Justin Johnson no podría tener mejores números de los que tiene? Pero es que pasa. Es un tío que pasa, es que va a su bola. Va a su bola y él funciona su historia. Pues es un californiano de esto, que probablemente sería probablemente el animador de la fiesta, entiendo yo. Pero que te voy a decir, por eso es tan grande esto, pero no lo vais loco. Después de Tiger Woods y Mickelson, el mejor golfista que he visto yo, que yo, evidentemente, en mi opinión, hay gente que entiende mucho más, para mí es Rory McIlroy. Te hace disfrutar del golf. Es impresionante. Luego disfruta mucho con Jordan Spieth, que me parece un tío sacado de una película de esto del Regreso al Futuro. Y el protagonista es Jordan Spieth. Y luego el otro Justin Rose, que es un inglés flemático con un swing acojonante, igual que Adam Scott. Un swing muy bueno, pero ganó un grande y el Master. Luego pudo ganar el británico y le perdió él, pero que no ha ganado más, se han quedado ahí, en uno. ¿Cuántos jugadores se han quedado en uno? Muchísimos han ganado el Open británico y el PGA, que ganan uno y tal. Aquí, quien han dominado los últimos 15 años ha sido Tiger y después Mickelson, que es un tipo de fantasía. Y el siguiente para mí es McIlroy, lo que pasa que, claro, nosotros, por ejemplo, teníamos prohibido montar en moto y jugar a fútbol. Y con una beca de 30.000 o 40.000 euros. Tú no puedes, con un contrato de Nike, como dijeron, de 20 millones de dólares, que yo ni sé ni me interesa, que demasiado poco le pagan, ponerte a jugar al me parece que fue jugando al fútbol. Eso no lo puedes hacer. Entonces, ¿qué deporte es este? Un atleta que gana mucho menos dinero no se pone a hacer eso. Lo tiene en su chip aquí. Dice, yo no puedo hacer esquiar, por ejemplo. Nosotros lo teníamos prohibido y a mí me encanta el esquí. Pero es otro deporte que en invierno lo veo, que aquí no hablan de ello. Aquí vienen unos juegos, un mundial, y dicen que quién ha ganado el descenso en el álbum especial. Y dice, pero usted me habla de que tiene la información deportiva, pero ¿qué es usted? ¿Lo que hay en Valdebebas todos los días? Ya ves todos los programas marianos que rigen alrededor de la información de Valdebebas al día. Que si Marcelo se va a no sé qué, que si el otro no sé qué, dice, oiga, pero usted no se aburre de esto. Pero claro, hay tantos sueldos de esto que lo que yo estoy diciendo no va a ningún lado. Estás a punto de contar más de lo que debes contar, ¿eh? No, yo cuento lo que a mí ya, como comprenderá, ya me pueden hacer muy mal. Creo que en esto estoy acertado. O sea, sí, dejen ustedes una ventana para otros deportes y... Es que hablamos, no. Ustedes van detrás del éxito. Ustedes no persiguen el éxito. Cuando el éxito salta, que la letra lleva años entrenando y sus padres incluso han puesto dinero, ustedes van detrás. Y entonces se quieren cubrir de gloria este tema, pero no van antes. Y claro, la posibilidad de ahí ayudar a tanta gente cuando se le da un micro, una imagen, para que el atleta no tenga problemas y tenga una mejor sustancia con sponsor, sería fenomenal. Pero en cualquier caso, esto es simplemente una opinión y además está descartada inmediatamente que tú cerremos, nos vayamos a casa, esto no va, se va a oír, lo van a oír, habrá gente que esté de acuerdo, gente que no esté de acuerdo, pero claro, no se puede hacer el 95% de fútbol, es que es aburridísimo. Además, cámbiame usted el titular, no me ponga información deportiva.
No me ponga información deportiva, no es correcto. Ponga información futbolística. Y es más honrado, es más honesto. Lucha lo ocurrió con Severiano, ¿no? Severiano ganó aquí el Champions y el British, no lo sacaron. Sí, ahora, bueno. Hemos ido detrás, todo, detrás, porque había una educación deportiva remisa. A mí hay amigos que me llaman, Mariano, me dicen, ¿qué? ¿Jugando al gol? Y digo, ¿pero tú qué te crees? Que yo estoy todo el día jugando al gol. Juego dos veces al mes, de verdad que ahora juego dos veces al mes, y como mucho. Antes jugaba una vez a la semana o dos, pero sobre todo en abril, que de abril a septiembre, octubre, que trabajo más, jugaba una vez a la semana. Y te llaman y te dicen, ¿qué? ¿Jugando al gol? Dice, no, este que tiene pasta, que juega al gol. Y, dice, pero, y claro, no sabes cómo quitarte eso de encima. O sea, es un gran problema. Y yo no quiero esconderme de que juego al gol. Digo, tú no sabes lo que es esto. Yo, si fuera la sociedad social, lo pondría como una razón de ser. Es decir, yo mandaría a mucha gente con problemas neurológicos y de otro tipo de cosas, de depresión y tal, a jugar al gol. Pero claro, como tiene ese mantra de que esto es de hombre de dinero, pero yo le digo a mucha gente que yo he jugado en Lyons por 120 euros 6 veces. No me diga que esto es caro. Pero es lo que le cuesta a usted un tute 3 días a la semana o otro... O el cine, como te decía. No me diga usted, claro, ah, claro. Si usted no quiere adentrarse y descubrir la verdad de lo que es el gol, ¿no? Yo soy un apasionado en las cosas. Yo leí el otro día un informe que decía que los suecos habían sacado un informe que te alargaba la vida 5 años el simple hecho de jugar al golf. Y hacer deporte mucho más. Porque no, es andar. Bueno, tú y yo hemos ido en el buggy por culpa mía y mi rodilla. Yo, sabes que tú, yo no quería, porque yo hay días que corro 13 kilómetros y luego a las 3 de la tarde estoy jugando. Reconozco que ahora juego menos. Pero problemas que, bueno, son problemas personales, juego menos. Pero yo no tengo ningún problema. Y te voy a decir una cosa, que es algo que los golfistas, esto yo entiendo que no lo entiendan porque tienen su forma y yo no soy quien. Yo el otro día estuve jugando a Somosagua, corrí 40 minutos antes de ir. A las 9 y media de la mañana estaba corriendo 40 minutos. Madre mía. Y jugué a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque voy a degirar, dentro de lo mal que degiro yo, pues yo tengo problemas de rotación, tengo problemas de L5, S1, pero yo voy caliente a jugar y voy esto. Ahora, lo que no voy a pedir a ningún profesional, que caliente. Ahora, el tema de la flexibilidad, la primera norma que le pondría yo a un golfista es trabajo de flexibilidad 2 o 3 veces a la semana. Otra cosa es que no pueda, porque esta gente empieza a viajar y empieza a hacer la tournée y no le vas a pedir a esta gente no le vas a pedir que esto. Igual que yo he visto a Billy Horche trabajar en el gimnasio y alucino, digo, este tío está haciendo lo que yo le haría. Yo a un tío no le trabajé aeróbico para aguantar 4 vueltas también, pero yo que puede correr 20 minutos en cinta. Ahora, la flexibilidad a un golfista, esto con un poquito de potencia muscular, poquito, pero la flexibilidad sería fundamental. Nos hemos ido de tiempo. Vale, perfecto. Yo me he quedado con ganas de seguir hablando, ¿tú? Yo es que largo tanto que puedo hablar aquí, puedo estar hablando horas, una maratón. ¿Te vienes a otro programa pronto? Cuando tú digas, pero pronto será dentro de 1 año o 2, que vosotros seguís aquí teniendo éxito y me llamas y yo vengo y déjame que entrene más para... Creo que hoy te he ganado, ¿no? Está feo contarlo. Sobradamente. Creo que hoy te he ganado, o sea que... Bueno, un placer, ha sido un placer, ¿eh? Y además el campo a mí me encanta y hemos comido muy bien, un placer. Y esto es, para terminar, como esto es solamente una opinión personal de alguien que fue deportista, pero nada más, que no tiene nadie por qué esto, cada uno tiene su opinión personal como deportista y esto. Y no, yo no me meto con nadie, pero me gustaría que hubiera una información deportiva, que llegara a las familias. Algo más, ¿no? De información deportiva, sí, claro. De tema de salud, de esto, que es algo que a mí me gustaría trabajar en ello, ¿no? Es decir, ahora parece que se va extendiendo, pero hemos llevado tanto retraso en este país con el tema de la salud que sería bueno que pegáramos un brinco, ¿no? En estas cosas. Te voy a llamar más. Venga. A otros sitios, ¿no? Sí. Yo estoy muy viajado, campos. Pero haré un esfuerzo. Si me llamas cerca de casa, a media horita, 3/4 hora, 1 hora... Vamos mucho, a ver si organizamos a, mucho mejor. A Doc para lo que estás diciendo. ¿Te mucho parece? Mejor, mucho mejor. Señoras, señores, este señor es un crack y lo ha sido siempre y lo sigue siendo. Le agradezco mucho que haya venido y tener a uno de los mejores y mayores atletas del mundo de todos los tiempos, pues es un honor, un verdadero honor. Y volverá cuando él quiera. Eso sí, te voy a dar el coñazo para que sea pronto, ¿no? Y yo a mí me tienen que aguantar mañana, así que muchísimas gracias por estar ahí. Y suscríbanse, que si no me matan. Suscríbanse y denle a la campanita. Cuídense, chao. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión. Golf de Valdeluz, 18 hoyos, par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens,
factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-10-0233. Guadalajara, España. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygolf.es o en el teléfono 949-870-170. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos.
Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número.